última vez que tú me llevas la contraria en público. Es que en privado no me atrevo, Antonio. ¿Qué? A ver, ¿qué estás haciendo tú para estar más en forma? Me encuentro muy bien. Me ha dado todos los análisis por lo harto, pero me encuentro muy bien. Tengo entendido que en tu familia hay tendencia a ser diabético, pero tú eres sevillista. Toda la vida. Yo no sé por qué tenemos que ser diabéticos y somos todos sevillistas. No, aparte de broma, bueno, sí, pero eso es, yo creo que, no sé, es genético, ¿no? Sí, sí. Parece que se transmite lo que es la diabetes, pero con dieta, sobre todo, es una dieta sana. Eso es. Y sobre todo andar, ¿no? Correcto. Es que es muy importante para bajar el azúcar, el colesterol, todas esas cosas. Y prefiero no tomar pastillas todavía, intentar quitarme peso, que es lo que me ha dicho el médico, y después repetirme los análisis, ¿no? A ver qué tal. Veo que te sabes todos los truquitos de Salud al Día, ¿eh? Veo que lo tenéis fichado, vamos. Hombre, es que te veo, que no te vayas, es que te veo. Este programa da salud, te pone a los andaluces buenos, entonces, pues claro que te sigo. Y pero no solo por eso, por lo que te digo, los hipocondriacos. Y yo además le aconsejo a la gente, mucho, lo he contado ya en televisión, yo era muy hipocondriaco, ahora soy menos porque fui a un psiquiatra, parece que los psiquiatras dan miedo. Y a mí me decían, estoy loco para ir a un psiquiatra, hasta que fui y me di cuenta que es una maravilla, ¿no? Sí, sí. Porque igual que te duele la pierna, pues te tienen que tratar la cabeza. Yo tenía miedo de todo. Yo siempre llegaba a un hotel con Jorge y decía, por favor, ¿qué habitación tiene, hermano? 206, ¿no? Por ejemplo, ajá. 207 para mí, ¿no? Sí, yo tenía, sí, que junto. Estar al lado de él. Claro. Y que yo me sintiera seguro, ¿no? Y bueno, como eso me han pasado 30.000 cosas, hasta que fui un día a un psiquiatra, un doctor Moriñigo, que desde aquí le mandó un saludo, Ángel, y me mandó una medicación, tampoco de quedarme así atontado ni nada de eso, sino una medicación perfecta, y hoy soy otro hombre. Claro. ¡Abre la boca! ¡Saca la lengua! Como dice el de esta lugar día, nos vamos a andar un ratito que esto viene muy bien para la plata. Te quito los zapatos. Venga. Te voy a recomendar un psiquiatra que a mí me va muy bien. ¿Cuál? César. Los Morancos. Te voy a decir una cosa, Roberto. Te lo habrán agradecido muchas veces, César. Mira, tú no sabes la alegría que a mí me da cuando una señora, por ejemplo, me dice, he dejado de freír las patatas en la cocina por ir a ver a la salita y me había quitado la depresión. Así es. El humor, en cierto modo, dicen los médicos que es muy bueno para todos. Excelente. Y bueno, si realmente hemos conseguido que mucha gente que está triste en casa o que tiene una vida monótona, que le hemos alegrado la vida, yo me doy por satisfecho, ¿no? Mira qué cosa. La vitrocerámica. Por cierto, que el Paco me quedaste a mí aquí el amor. ¿Para qué? Para tener un niño in vitro. Uy, ya estamos. Pues encantado, César. Muchísimas gracias. Salud al Día. Que bueno, es una maravilla verte durante tantos años y además nunca se hace monótono tu programa. Siempre es una maravilla escucharte. Muchas gracias.